Señoras, señores, cofrades de Sevilla, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una semana más a esta cofradía de la Semana Santa que cada martes ponemos en la calle en 8 Andalucía. La de hoy es una cofradía más especial que nunca. Ya lo ven a mis espaldas. Estamos en el Rocío con la ermita de la Santísima Virgen aquí acompañándonos y la sentimos muy cerca. Durante estos 8 días, 8 Andalucía ha estado siguiendo de cerca la romería del Rocío. Hemos vivido con las hermandades de Sevilla sus salidas hacia la aldea. Hemos paseado por los caminos, por esos senderos benditos por los que han transcurrido las 116 filiales que han rendido culto y pleitesía a esta Santísima Virgen. También hemos pulsado su opinión, sus sentimientos, lo que sentían en estos instantes en los que estaban en la aldea y, por supuesto, hemos disfrutado con la salida de la Santísima Virgen por esta puerta que tenemos a nuestra espalda. Era nuestro compromiso, el de esta casa, estar con las tradiciones de nuestra tierra y especialmente con esta que es tan universal y que concentra la devoción a la Santísima Virgen, a la Blanca Paloma. Hoy vamos a resumir durante esta hora de cofradía lo que ha dado de sí la apuesta de 8 Andalucía por esta fiesta universal y lo van a ver a partir de ahora. Qué mejor que comenzar con ella, con la Santísima Virgen, cuando a eso de las 3 de la mañana aproximadamente cruzaba la puerta de esta ermita para volver a encontrarse con los rocieros del mundo. Hoy más que nunca tomamos esas palabras de San Juan Pablo II, el Papa, que se asomó a este balcón y se postró ante la Blanca Paloma. Que todo el mundo sea rociero. Mirando la Santísima Virgen, ¿verdad?, a las cámaras de 8 Andalucía hacia esta parte donde estamos nosotros situados. Ahora van a ir viendo ustedes cómo la Virgen se aleja de la ermita y va a rodearla por el lado derecho de sus imágenes, buscando la zona donde están las velas votivas que se colocan a la Santísima Virgen. Va a dar la vuelta a la ermita hasta que llegue a la plaza que se sitúa justo a la espalda, donde están las casas de hermandad de algunas de las hermandades filiales más antiguas, por ejemplo, la Casa Hermandad de Triana. La Virgen va a saludar a los impecados de las 116 filiales que tiene la Hermandad del Monte. No pasa por todas las casas de hermandad, como ustedes saben, pero sí es cierto que algunos impecados que tienen sus casas o están en las acampadas más lejanas a la ermita se acercan hasta esta zona para vivir y para ver a la Virgen del Rocío, para rezar. En cada uno de los impecados se reza una salve, que es una oración que hacen los rocieros de medio mundo para honrar en este lunes de Pentecostés, en esta noche, a la Virgen del Rocío. Le cuesta avanzar a la Virgen, saben ustedes que esto es algo habitual. Ahora se posa parte del paso de la Virgen en el suelo, los amolteños la rodean en este instante y la Virgen del Rocío, que nos está mirando, que mira hacia la zona donde estamos situados a esta hora de la noche, ya está en la calle, ya ha comenzado su procesión, una procesión que saben también ustedes que no tiene una hora fija ni un recorrido exacto, sino que a pesar de que la Virgen va transitando por una zona delimitada, los almonteños van paseando a la Virgen del Rocío, a su patrona,
por los distintos lugares y en función un poco de la situación, sin un horario clave, sin un horario marcado, rígido, en el que veamos que la Virgen llega a un punto concreto en algún instante. Detenido ahora mismo el paso en el suelo de esta aldea almonteña, en la explanada que está justo delante de la ermita, ante un silencio atronador de las personas que se encuentran junto a ella. Solo se escuchan las campanas de la espadaña de esta ermita, y ahora, cuando la Virgen vuelve a levantarse, los aplausos de los miles y miles de personas que se concentran junto a la ermita. El pasado martes se iniciaba la puesta de esta casa de Ocho Andalucía con la Romería del Rocío 2015. Saben ustedes que hemos vivido salidas desde las Hermandades de Sevilla muy especiales. Estuvimos el pasado martes con la provincia, con las salidas de la Hermandad de Camas y la Hermandad de Tomares, y a partir de ahí, el miércoles y el jueves, con las cinco hermandades de la capital que se ponían en la calle. En la Macarena, Triana y El Cerro estuvimos el miércoles, y el jueves con Sevilla Sur y Sevilla El Salvador. Allí estuvo precisamente en la Colegial del Salvador nuestro compañero Ignacio Cáceres, con su hermano mayor en este año tan especial. Al fin y al cabo, su sin pecado presidió el pregón de las glorias de Sevilla y también cumplió el rito de cada año de, en su carreta de plata, correr por esos senderos para encontrarse al fin con el premio de la Blanca Paloma. Vamos a recordar, si les parece ahora, cómo era esa salida del sin pecado de la Hermandad de Sevilla desde la Colegial del Salvador en la mañana del jueves de camino. Allí estuvo nuestro compañero Ignacio Cáceres. Como la quieran llamar, tan peregrina y sencilla, qué bonita mi hermandad. Tan peregrina y sencilla, qué bonita mi hermandad. Suenan tambores, bailan las gaitas, gritan el día. Thank you.
hermosas imágenes, ¿verdad?, de la salida del Sin Pecado de Sevilla, pues una vez que las hermandades se pusieron en camino, nosotros hicimos lo mismo. Cogimos nuestra cámara, nuestro micrófono y nos pusimos en camino con las 116 filiales de la Matriz de Almonte que cada año vienen a rendir honores a la Blanca Paloma. En la zona del Pastorcito, muy cerquita ya de aquí de la aldea, entre Almonte y la aldea del Rocío, estuvimos compartiendo un sesteo, una parada con los rocieros de Ceuta. Fíjense ustedes, ¿eh? Venir del otro lado del estrecho, para ellos no hay distancia ni mares que los separen de la devoción de la Santísima Virgen del Rocío. Allí estuvimos con esta hermandad del Rocío de Ceuta, que se presentaba, por cierto, el viernes aquí en la ermita ante el Sin Pecado de la Matriz y la Blanca Paloma. Charlamos con su hermano mayor, con el sacerdote que les acompañaba. Conocimos a la juventud de esta hermandad de Ceuta, tan importante y tan pujante en el presente y en el futuro de esta corporación rociera. Incluso tuvimos la fortuna de cantar y bailar alguna sevillana con el coro de la hermandad del Rocío de Ceuta. Vamos a recordar ahora cómo fue ese momento de camino, esa vivencia en los senderos, en el Pastorcito, cuando conocíamos a la hermandad del Rocío de Ceuta. Mediodía, este sesteillo que nos lleve a organizarnos ya para la noche y preparar los cultos de la noche. Me habla usted de preparativo, pero yo le veo una sonrisa en la cara. Bueno, es que si no viene uno aquí con este ánimo, ¿a qué se viene? Si, viniendo a lo que venimos, entonces no hay más remedio que estar contentos. Aquí se viene a ver a lo más grande que hay en esta tierra, que es la Madre de Dios, y que, bueno, nosotros estamos todo el año pensando en esto. ¿Cuántos romeros vienen desde Ceuta? Pues con nosotros a la Casa de Hermandad 70, pero luego hay tres orgánicas, tres peñas por ahí. Venimos siendo en la presentación alrededor de 170, 200 los romeros que acompañamos al Sin Pecado en la presentación. Su presentación será el sábado, ¿verdad, hermano mayor? El sábado. Cuando la Virgen quiera, que son estas cosas. El sábado, eso es, esto siempre cuando ella quiera. Pero evidentemente la presentación la hacemos nosotros, aunque seamos una hermandad relativamente joven, pues cuando vemos que todavía presentamos el sábado es porque ya tenemos cierta antigüedad. Nosotros somos la número 77, el corte que se hizo para ampliar fue justo en la 80, así que nosotros estaremos a las plantas de la Virgen alrededor, yo pienso, alrededor de las 9 de la noche del sábado. ¿Cómo es, hermano mayor, ese camino para los rocieros de Ceuta? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que les enamora? ¿Qué momentos, qué emociones? Bueno, los momentos son muchísimos. Bueno, ayer, por ejemplo, la despedida que hicimos de la ciudad, que fue de poner los vellos de punta, Ceuta se engalanó. Había balcones engalanados que puede sorprender mucho por ahí, porque bueno, parece que nosotros pudiéramos ser otra cosa, pero ayer Ceuta estaba vestida de gala para decirnos adiós. En los balcones, pues hubo, yo calculo, pues mira, a pie de calle, entre fandangos y sevillanas, escuela de baile bailando las sevillanas al Sin Pecado, gente asomada a los balcones cantándole, llegando cerca de la tertulia, allí se montó un número con los fandangos que ponía los pelos de punta, y luego finalizamos con una vigilia inmediatamente después de que el gobierno de Ceuta nos despidiese oficialmente en la sede de la patrona. Pues vivimos un momento que para mí fue especialmente emotivo, porque era la primera vez que hacíamos una vigilia, pero nosotros hacíamos la despedida por la mañana. Y este año que nos despedimos ayer, pues hubo una vigilia hasta las 12 de la noche, una vigilia mariana, que fue, como digo, de poner los pelos de punta. Para esos que dicen que los rocieros venimos aquí a hartarnos de comer, de ver y de bailar, decirles que sí, que lo hacemos, pero que además lo que nos trae aquí es otra cosa, y sabemos rezar. Una vez cantando y otra vez llorando, pero le rezamos mucho a la Virgen. Hermano mayor, que termine muy bien el camino y sobre todo que sea muy feliz el encuentro con la Virgen. Seguro, eso lo deseamos, lo llevamos un año esperando y esperamos que así sea. Y muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis de decir quiénes somos y lo que hacemos aquí. El hermano mayor del Rocío de Ceuta, que nos abre las puertas de esta casa por hoy, vamos a seguir conociendo a más hermanos, a más personas que acompañan a esta hermandad por los caminos. Al sacerdote que viene con ellos, padre, ¿su nombre? Francisco. Francisco, y usted tiene la bendita fortuna de acompañar a estos romeros, usted uno más, desde Ceuta al Rocío. La verdad es que providencial encomienda que me hace el Señor, por supuesto la Virgen, y bueno, una experiencia más de compartir con quien comparto pues mi vida diaria allí en aquellas tierras españolas, en el continente africano, pues compartir la vida en estos días tan intensos de romería, que para nosotros pues
no solamente compartir la vida, compartir el camino, sino compartir una devoción muy fuerte como la devoción a la Virgen del Rocío. Este camino, el camino del Rocío, ¿verdad?, que permite a uno encontrarse personalmente, pero también esos momentitos de paz, de pensar, de reflexionar, también de oración, ¿no? Que al fin y al cabo, la peregrinación, el camino, está siempre en la vida de la Iglesia presente desde sus orígenes, siempre. Pues ese lugar de encuentro con Dios, hacia salir de uno mismo para encontrarse con el Señor, para reflexionar sobre su vida, para, bueno, en definitiva, replantearse de nuevo su existencia, el sentido de su vida, pero sobre todo la fe, ¿eh? Y qué mejor manera de hacerlo, pues recibiendo el Espíritu Santo y de la mano y bajo la protección de la Virgen del Rocío. Padre, muchísimas gracias, que terminen ustedes bien el camino. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y la Hermandad de Ceuta, nos decía el hermano mayor, que era de la antigua porque se presenta el sábado, no es de las más nuevas, que saben ustedes que en ese corte se presenta el viernes por la tarde, pero a pesar de esos años que tiene esta hermandad, tiene fuerza joven, tiene gente joven que la mantiene con vida, con ganas. Por ejemplo, tenemos aquí una de ellas que se ha puesto las gafas de sol y todo para salir en la tele como Dios manda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Almudena te llamaba, ¿no? Sí. No me he equivocado. No, no me he equivocado. Bueno, cuéntame cómo es la fuerza de la juventud de la Hermandad de Ceuta. Pues poco a poco ha ido cogiendo fuerza la juventud y gracias a Dios este año pues somos muchos menos los que venimos con la hermandad. ¿Cuánto más o menos? ¿Sí, un cálculo? No sé, un cálculo aproximado, no sé, seremos unos 20 o... ¿Cienes y cienes? Tampoco tanto, porque nuestra hermandad tampoco es muy numerosa, pero bueno. Vienen bastante. ¿A ti qué te gusta tanto del Rocío que te hace engancharte y no faltar ni una? Uf, muchas cosas. Cada año es diferente y cada año se viven cosas nuevas, la verdad. Entonces, pues el camino tiene su parte bonita y especial, que para mí es una de las mejores partes del Rocío. Y luego también, pues, la visita de la Virgen y la verdad que todo. ¿Cómo empezó tu devoción por esto del Rocío? Pues mi devoción empezó hace no mucho tiempo, la verdad. Y a través de mis padres, que tenían mucha ilusión por venir, entonces pues yo vine con ellos y nos enganchamos. ¿Y ellos siguen viniendo contigo? Sí, ellos siguen viniendo conmigo. O sea, un rocío familiar al máximo. Sí. Bueno, ¿y qué le pedimos a la Virgen este año? Pues mucha salud para todos los peregrinos y para la gente de la hermandad y de Ceuta que no ha podido venir este año a Rocío. Nos acordamos de los que se quedan en Ceuta y en otros tantos lugares de España. Almudena es miembro del coro de esta hermandad del Rocío de Ceuta y nos vas a hacer tú un poco de Cicerón para llevarnos a tu coro. Mira, que de gente, ¿no? Tiene el coro de Ceuta, ¿no? ¿Quién es el director? ¿Almudena? Él es el director. ¿Cómo se llama? Eduardo, muy buena. Muy buena. Te da la mano con el pasa? Micro otro. ¿Te has reclutado aquí a todo el coro, no? Bueno, parte del coro, porque otros pocos todavía no han llegado y otros los hemos dejado en Ceuta porque no han podido venir. Qué bonito es el Rocío con una guitarra, sí, y una oración cantada. Pues sí, es que no se entendería el Rocío sin esa sevillana y sin esa parte de, como tú bien dices, de rezarle cantando, que es como mejor sabemos hacer nosotros. A ti te coge un pellizquito especial esto de tener la fortuna de dirigir tantas voces, que al fin y al cabo lo que hacen es orar a la Virgen, pero lo hacen cantando. Bueno, sí, ese pellizquito de vez en cuando duele, ¿eh? Pero bueno, pero la verdad que sí, que es muy bien. Además, te ha entrado gente muy joven y luego también quedan los antiguos, ¿no? Y es una mezcla de edades que se convierten muy bien unos con otros y unos aprenden de uno y otros aprenden de otro. Y la verdad que bueno, lo pasamos muy bien porque somos una familia, Ceuta es una familia y nada. Bueno, pues este es el ambiente que estamos viviendo ahora mismo en una parada de la Hermandad del Rocío de Ceuta. Al fondo la carreta de plata que ya poco a poco se está preparando para recibir al Sin Pecado y este coro que ya está preparado para cantarle a ustedes por sevillana, que es como hay que hacerlo en el Rocío. ¿Qué nos vaya a cantar? Vamos a cantar canciones de Ceuta, pues vamos a escucharla por ustedes, señores. Yo vivo lejos de ti, de tu ermita, mi Rocío. De tu ermita, mi Rocío, yo vivo lejos de ti, de tu ermita, mi Rocío. Pero mi corazón vive todo el año tu amor prendido. Todo el año tu amor prendido y llegando el mes de mayo, cuando me acerco a tu lado, a sones de tamboriles me late descompasado. Por donde quiera que vaya, yo llevo a gala tu nombre, sobre el pecho mi medalla, de peregrino sutil, pero cielo caballa. Ya el viernes nuestras cámaras se apostaron en las puertas
de esta ermita para vivir el primer día de presentaciones. Desde el año 2013, la Hermandad Matriz dividió en dos días las presentaciones para hacerlo más liviano, podríamos decir. Las primeras 31 lo hacen en la jornada del viernes, el resto en la jornada del sábado. Pues el viernes vivimos un día histórico para una hermandad de la provincia de Sevilla, Albaida del Aljarafe. La filial 113 se presentaba por primera vez en solitario ante la Blanca Paloma. El año pasado, en el que consiguieron por primera vez ese título de filial en 2014, lo hicieron junto a su madrina, y en este año tocaba hacerlo en solitario. Era como si la hermandad de Albaida y sus rocieros se hicieran mayores. El sin pecado blanco y oro de esta localidad sevillana cumplía el hermoso rito de rendir pleitesía a la Blanca Paloma, la reina de las marismas. Entre las emociones de sus rocieros, no era para menos, ¿verdad? Tantos años esperando ser filial de la matriz, y por fin, en este 2015, en el viernes de romería, se cumplía su sueño. El sin pecado de Albaida se presentaba ante la Virgen del Rocío. Llega el sin pecado de la Hermandad del Rocío de Albaida, este sin pecado blanco y oro en su carreta de plata. Cuánta felicidad en el rostro de estos vecinos de Sevilla, la primera de las hermandades de la provincia que hace su presentación, y lo hace con el deseo y el gozo de cumplir lo que soñaban, venir por primera vez como hermandad filial ante la Blanca Paloma. Fíjense qué hermosura de carreta, qué flores en disposición cónica que vienen con la carreta, y sobre todo las ganas de fiesta y las emociones que tienen estos romeros de Albaida, que están llegando ante la Virgen del Rocío en este su primera presentación en solitario en el año 2015. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen de María. Ruega por nosotros, la Madre de Dios, para que sea la familia de Caballero, viene usted con el Rocío de Albaida, ¿no? Sí, señor, la Hermandad de Albaida de Aljarafe. ¿Su primera presentación en solitario ante la Virgen? Esta es la primera del primer año. Se hizo la Hermandad en 2013 y este es el primer año de la presentación. Mucha emoción, imagino, ¿no? Sí, tela. Mucha. ¿Era uno de los momentos más esperados este? Sí, señor. Mucho tiempo esperando, ya 20 años o más. Bueno, 20. Un montón de tiempo. ¿Cuántos años lleva usted viniendo con Albaida? Entre eso, pues un montón de años, de que, pues, 14, 15 años. Vamos, en agrupación. Le veo con un pequeño transmitiendo herencia. El Rocío al fin y al cabo es eso, ¿verdad? ¿Cómo? No, que el Rocío es una herencia, ¿no? Le veo ahora herencia, hay que admitirla a los niños y a todo el mundo. Pequeño. Pues nada, ¿qué le pedimos a la Virgen este año? Que haya trabajo para todo el mundo, que haya paz, y ya está. Yo no pido más nada. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, igualmente. Los romeros de la Hermandad de Albaida, que se marchan después de su presentación ante la Virgen, suenan sevillanas, suenan vivas, porque la ocasión lo merece. Sevilla y Albaida del Aljarafe está ante la Virgen del Rocío. Hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos aquí en 8 Andalucía para seguir repasando en esta cofradía de la Semana Santa todo lo que ha dado de sí la Romería del Rocío 2015, tal y como ustedes la han visto en las cámaras de 8 Andalucía. No se muevan, porque enseguida regresamos.
En nuestra estancia en la aldea del Rocío, no solo hemos visto momentos de intimidad de las hermandades, otros públicos, ¿no? Como por ejemplo las presentaciones a las que les hacíamos referencia. Estar en la aldea nos ha permitido pulsar el sentimiento anónimo rociero, el de esos miles y miles de peregrinos que llegan desde lugares tan alejados como Bruselas, Almería, Cádiz, Cataluña, incluso de las provincias más cercanas a esta zona de Almonte, en Huelva, para rendir culto a la Virgen del Rocío. Recuerdo que el jueves de camino nosotros nos encontrábamos muy cerquita de esta ermita, donde está la zona votiva de las velas, con un grupo de 11 mujeres que llegaban con la Hermandad del Rocío de Trigueros. Todas ellas nos contaban sus experiencias de camino. Especialmente lo hacía una romera que llevaba más de 30 y 40 años haciendo el camino con distintas hermandades, pero que desde hacía algunos había elegido a la Hermandad de Trigueros para llegar hasta la aldea. Conocía los caminos de Cádiz, los caminos de Sevilla, y le faltaban estos caminos de Huelva que aprendió a amar precisamente con esta corporación de Trigueros. 11 mujeres van para el Rocío, rezaban las sevillanas que nos cantaron, y 11 vivencias, cada una anónima, de esas 11 mujeres que compartían con 8 Andalucía la devoción al Rocío. Rita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con tu medalla, dos medallas. ¿La tuya y la de quién? De una sobrina mía. ¿Que no ha podido venir? No. Y bueno, contarme cómo ha ido el camino. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Inmejorable este año. ¿La vivencia que a ti más se te ha quedado? Todos los momentos vividos en ese camino, todos. Es que este año en ningún momento puedo estar atrás. ¿Cuántos años llevan ustedes haciendo el camino con Trigueros? 12. Ahora no lo habéis dicho a la vez, venga, otra vez. ¿Cuántos años lleváis ustedes haciendo el camino? 12. Yo con Trigueros el primer año, ¿eh? Ah, yo pues llevo, cuéntame eso. Yo llevo 50 años viniendo al Rocío. Este año se ha rodeado de venir con Trigueros. Y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. ¿Cómo es el camino de Trigueros? Yo no lo conozco. Precioso, precioso. Viene por Almonte, viene Bonares primero, por Almonte, atraviesa unos parajes preciosos, atraviesa el primer día el río Tinto, donde hacemos los bautizos, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Esto se ve en toda Andalucía. Entonces, para la gente, yo creo que en Andalucía la devoción a la Virgen del Rocío es tremenda, en todos los lugares. No hay sitio donde no haya una filial o una hermandad, una asociación. Para aquellas personas que nos vean y no sepan verdaderamente lo que es esto del Rocío, ¿quién me quiere ayudar a explicar que esto es mucho más de lo que se dice? Que esto son vivencias, emociones, sentimientos, herencia y todo ese tipo de cosas. Rita, que es la portavoz. No, ella. No, el Rocío son muchas vivencias, el Rocío son tradiciones y es una fe a la Virgen del Rocío que nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, como lo hemos vivido desde chicos, pues lo vivimos, y además cuando estamos haciendo el camino, estamos viendo a la Virgen salir, nos viene a la mente los seres queridos que ya no están aquí. ¿Quién se lo transmitió a usted? A mí, mi padre. Mi padre y mi madre. Yo he venido mucho al Rocío desde que tenía 5 años. Siempre. Conozco todos los caminos. Me faltan los caminos de Cádiz, para decir verdad. Bueno, nunca es tarde. Son los únicos caminos que no conozco. Los de Sevilla, los de Huelva, todos. Y la verdad que yo esto no lo cambia, puedo dejar, ¿no? No lo cambio. Son muchos años. ¿Qué le pedimos este año a la Virgen? Salud y que sigamos toda la antigüedad de mí. Vengamos y trabajamos. Yo que estoy muy ronca, no puedo. Bueno, eso es que habrá cantado alguna sevillanita. Hombre, yo hasta reventar. ¿Quieres que podemos cantar una? Eso os iba a decir, ¿soy capaz de cantarme algo? Bueno, anda que no, qué arte más grande. Viva la gente de Trigueros. Una sevillana para la gente de 8 Andalucía, vámonos. Se muere, van para Rocío. Van para Rocío, 11 muere, van para Rocío, 11 muere, van para Rocío. Van para Rocío, vaya carro con arte, qué poderío, vaya carro con arte, qué poderío. Hasta allá, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Peña Niña Apúntame! ¡Viva! ¡Y viva la Hermandad de Trigueros! ¡Viva! Y viva estas 11 mujeres que tienen todo el arte. Gracias y buen camino a los que os queda y buen Rocío. ¡Gracias! Hasta luego. El segundo día de presentaciones vivimos cómo llegaban a la ermita las hermandades filiales más antiguas, que también son, al fin y al cabo, las que acumulan un mayor número de romeros que hacen el camino para encontrarse con la Santísima Virgen. Veíamos a la número 1, que era la filial de Villamanrique, otras de las provincias de Huelva,
como La Palma del Condado o Moguer, pero sin duda la emoción llegaba con la primera de las hermandades de la capital que hacía su presentación. Triana llegaba y con ella un Simpecán cuya carreta se veían los signos del camino, arena de la raya y sobre todo muchas emociones de los romeros que acompañaban a este bendito Simpecán trianero que acumula ya más de 2 siglos de historia y de devoción a la reina de las marismas. Con el Simpecán llegaban las miles de personas que lo acompañaban, que incluso se atrevieron a acercarse hasta las puertas de la ermita para cantarle a la Virgen aquello de que aquí estamos otra vez para decirte que te queremos. Triana llegaba a la ermita, Triana llegaba al Rocío y comenzaba un derroche de gracia, de vivas y de devoción a la Santísima Virgen, como solo Triana sabe hacerlo. Llega el Rocío, la hermandad de Triana. Fíjense ustedes el ambiente que trae esta hermandad del Rocío. Ya está aquí Triana, dicen sus peregrinos. Suena la banda y llega la carreta de plata a las puertas de la ermita, con el polvo del camino, con la arena, las huellas de tantas noches, de tantos senderos recorridos en cada uno de los perfiles de esta carreta de plata. Ángel Rivas, su hermano mayor, que se baja del caballo en la puerta para acompañar a su Simpecán hasta el mismo dintel de la ermita, su último año como hermano mayor. Pero qué felicidad, sin duda, en este momento en el que vuelve a encontrarse con la Virgen del Rocío. Miles y miles y miles de peregrinos se vienen acompañando a la hermandad de Triana en esta llegada a la aldea. Se están fijando ustedes que, como no en el resto de hermandades, vienen sus peregrinos tanto delante como detrás de la carreta, y esto dificulta un poco el andar del Simpecán. Finalmente, todo se puede, todo se logra, y esta carreta de plata que va a subir la rampa de la ermita para proceder al saludo oficial. Van a llegar las salves, van a llegar los vivas y sobre todo va a llegar el cariño de todo el pueblo de Sevilla, de todo el barrio de Triana, hoy Sevilla es Triana, para presentarse con su filial más antiguo, más de 200 años de devoción a la Virgen del Rocío en Triana, para presentarse ante la Blanca Paloma. Hermosa disposición de la carreta, naranjas y limones en los varales delanteros y traseros de la carreta, en el centro ramos de uva y espigas, recordando el carácter sacramental de también una fiesta como esta, la de Pentecostés, ¿no? Uvas y espigas que recuerdan al cuerpo y la sangre de Cristo. El Simpecán parado justo a las puertas del inicio de la rampa de la ermita. Hay mucha gente, mucha dificultad para avanzar, pero las bestias van subiendo, lo van a conseguir. Se escuchan vivas trianas. Vivas y emociones del hermano mayor Ángel Rivas, que se despide en este último año de romería. Vivas al monte, vivas a Triana, vivas a la Madre de Dios y vivas esta hermandad del Rocío de Triana, una de las más numerosas que se pone cada año en el camino, que llega desde Sevilla, la primera de las filiales sevillanas, con más de 200 años de historia y devoción a la Virgen del Rocío. ¿Cuántos años con Triana? Llevo más de casi 30. ¿Mucha emoción ahora? Sí, sí, sí. ¿De qué se acuerda uno? Pues nada, de ahora mismo me acuerdo de mi abuela y de toda la familia. ¿Que fueron los que le heredaron el Rocío? Sí, sí. ¿Y usted se la ha heredado a sus hijas? Mira, aquí estoy. Aquí está la hija, ¿no? Qué bonita herencia. Para siempre. Las dos han venido con pañales, vamos, todo el camino. ¿Qué les pedimos a la Virgen este año? Mucha salud.
y el año que viene está aquí. Pero es poco. Aquí nos veremos, que disfruto sí. de la romería. Muchas gracias. Gracias. Romero de la Hermandad de Triana, ¿eh? Hay que ver Triana, la que ha formado la puerta de la ermita. No es para menos. Miles y miles de romeros que siguen acompañando a la carreta en este su saludo a la Virgen el próximo lunes, el día de Pentecostés. Se lo devolverá la Virgen cuando pase por la Casa Hermandad de Triana y de nuevo vuelvan a vivirse estampas de emoción como estas que acaban de ver aquí en Ocho Andalucía. Emocionante el momento que se acaba de vivir a las puertas de la ermita. Pasaba el Sin Pecado de Triana, pero sus romeros querían despedirse de la Blanca Paloma, saludarla. A sonado aquí estamos otra vez del coro de Triana, envuelto en miles de peregrinos que se han plantado ante la Virgen del Rocío para dedicarle estas oraciones en forma de cantos. De aquí estamos otra vez, aquí está Triana. Ya lo han visto ustedes cómo llega Triana el Rocío. En nuestra estancia en la aldea hemos conocido las historias humanas de muchísimas personas llegadas de tantísimos lugares del mundo para honrar a la Santísima Virgen. Precisamente, el segundo día de presentaciones, charlábamos con un matrimonio de Almonte. Ella se llamaba, como no podía ser de otra forma, Rocío. Tantos años guardando la devoción a la Virgen del Rocío en esta localidad almonteña, y ellos nos transmitían que la presencia de la Virgen es real en todas las casas durante todo el año, aunque la tengan aquí en la ermita, aún unos kilómetros del pueblo. Ellos la tienen cerca, la tienen en sus casas, en sus dormitorios, en las estampas de su cartera y sobre todo en el corazón de estos almonteños que en estos días de romería nos abren las puertas a todos los que llegamos desde fuera para regalarnos un poquito a la Virgen del Rocío. En estos días compartimos el cariño, pero también compartimos la devoción, compartimos las vivencias y, por qué no, también la convivencia en cada una de las casas de hermandad. Con este matrimonio de Almonte repasábamos lo importante de la devoción a la Santísima Virgen aquí en el Rocío. Aquí, mientras las hermandades vuelven de la presentación, estamos con dos romeros de Almonte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz Rocío. Igualmente, feliz Rocío a todos. Los veo ustedes muy sonrientes, no es para menos. Hombre, en nuestra fiesta grande, en los días nuestros. ¿Cuántos años de amor a la Virgen? Entonces descubriría mi edad. Pero 47. Esta retransmisión la están viendo en toda Andalucía. Sí. Para esas personas que todavía intentan explicarse ¿por qué es tan grande la devoción a la Virgen? Ahí la gente de Almonte puede ponerle palabra a eso. Mira, explicarlo es muy complicado, porque son vivencias y eso hay que vivirlo durante todo el año. Esto es simplemente la explosión de todo ese año, la explosión que celebramos Pentecostés, y es la fiesta más
que ensalza más a la Virgen, y nosotros los almonteños la celebramos con la Romería del Rocío. Entonces son vivencias de día a día, de problemas que tiene uno en casa, problemas que tiene uno en el trabajo, y ella siempre está ahí y nos echa una mano. Y en este momento, de alguna manera, nos juntamos todas estas personas que creemos en la Virgen, que creemos en la importancia que tiene como Madre de Dios, y es ensalzarla, celebrarlo, y entonces estamos contentos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? A uno le da la sensación estos días aquí viviendo con tantísimos peregrinos de tantos lugares del mundo, que si hay una devoción universal, esa es la Virgen del Rocío. Por supuesto, universal, tú lo has dicho. Bueno, tengo que dejar hablar a mi mujer también. No. Pero evidentemente universal, el Rocío es universal. Nada más que tienes que ver que hay hermandades de fuera de lo que es Andalucía, fuera de lo que es España, y cantidad de personas que sin estar asociados a ninguna hermandad vienen al Rocío, primero como curiosidad y ya con una constante, porque algo hay. Yo a su mujer, que también le voy a preguntar cómo se llama, que no le pregunto ni el nombre. Rocío. Hombre, no podía ser de otra forma. La pregunta que yo tengo de Almonte y mujer por Rocío, durante el año en Almonte, ¿cómo se vive la devoción a la Virgen? Porque la tienen ustedes cerca pero lejito. La tenemos cerca pero lejos, pero la tenemos dentro, eso para empezar. Y luego, para todo, o sea, que tienes un examen, que, bueno, aparte de a lo largo del año, los cultos que la hermandad organiza, que son los cultos pues para la Candelaria, Fiesta de la Luz y la Inmaculada, y luego la Sabatina, el último sábado de cada mes. Además de todos esos cultos, pues cualquier problema, cualquier cosa. Voy a dar una vuelta, voy a ir al Rocío a ver a la Virgen una tarde, un ratito, y me siento sola. Que es cuando es como que es tuya, ¿no? Que no hay nadie, yo sé que ahora no hay nadie, porque ahora tú entras y aquí como que la bulla no te deja... Como que uno se dispersa un poco, ¿no? Exacto, pero tú llegas un miércoles de enero y no hay nadie y te sientas y tú dices, pues ahora te tengo yo que contar todo lo que me pasa, bueno y malo. Así es como, por lo menos como yo lo vivo y como sí, lo vivimos nosotros. ¿Dónde está la Virgen en su casa? ¿O dónde no está, que es más fácil? Pues, además de todas las habitaciones en las cabeceras de las camas, la tenemos en el salón, en un azulejo, presidiendo el salón. En el salón y en el comedor. O sea, yo creo que no hay ninguna habitación excepto el cuarto de baño. Y en la cartera, y en la carpeta, y en el coche. En todas partes, claro que sí. Bueno, lo último, ¿qué le pedimos este año a la Virgen? ¿Qué hay que pedirle? Hay en varias fases. Tienes que pedirle a nivel internacional, a nivel mundial. Hombre, esa paz, esa tranquilidad, esa que se reduzca el hambre, que intente, si desapareciera mejor, que haya paz en el mundo. Estos ataques que están haciendo contra los cristianos en Siria. Hombre, intentar que eso se acabe ya lo antes posible. Y vamos bajando a nivel. Para nosotros. A nivel nacional hablas de que hay un partido que sea capaz de gobernar y que no se lleve tanto en el bolsillo. Estamos poniendo muy difícil a la Virgen, ¿eh? Se lo estamos poniendo. Sí, pero ella lo puede todo. Ella lo puede, la Madre de Dios, claro que sí. A lo mejor si los políticos vieran por aquí, vieran lo que hay, a lo mejor ponían también ellos un poquito de su parte. Pues seguramente. Yo le voy a pedir que nos veamos el año que viene otra vez. Como mínimo. Por supuesto. Aquí vamos a estar si Dios quiere. Pues muchas gracias, muy amables, ¿eh? Nada, encantado. Que disfruten de la romería. Gracias, igualmente. Gracias. Y claro, no nos podíamos marchar de la aldea sin vivir con todo detalle la procesión de la Virgen del Rocío. Ya les he dicho que pasaban las 3 de la madrugada cuando la Virgen salía por estas puertas, finalizaba el rosario, pasaban todos los sin pecados por delante de la ermita, y cuando el sin pecado de la matriz hacía su entrada, los almonteños saltaban, como es tradición, la reja para regalarnos a la Virgen durante una madrugada que se hace corta. La madrugada quizá más corta del año para los rocieros, en la que la amanecida sorprende a la Virgen en la calle, para recibir también con el sol el cariño de tantísimos y tantísimas personas que la guardan durante mucho tiempo. La esperamos un año y por fin llegaba. Lunes de Pentecostés, lunes soñado para los rocieros y las cámaras de 8 Andalucía para vivir para ustedes y para todo el mundo esta fiesta que no tiene fronteras, esta fiesta que acumula siglos de historia, pero también siglos de sueños y emociones. La Virgen del Rocío salía por la puerta de la ermita y, lo más importante, se fundía entre la masa de personas que la acompaña. Con ella los almonteños, pero con ella todo el mundo, toda Sevilla, toda Andalucía y tantos romeros que en sus plantas vieron el milagro de volver a encontrarse con ella un año más. A la Virgen se le pedían muchas cosas, salud, trabajo, pero sobre todo le pedíamos a la Virgen volver a verla el año que viene, así de hermosa, así de íntima, pero a la vez con tantísima gente. Transcurría la Virgen del Rocío por su aldea en esta madrugada mágica del lunes de Pentecostés. ¡Gracias!
Bueno, pues hasta aquí este especial resumen de la cofradía, en el que hemos vivido todos los detalles de la Romería del Rocío 2015. Aquí se acaba nuestro camino por este año. Toca volver a casa. Las hermandades de Sevilla hasta el jueves van a estar en los caminos regresando hasta casa. Buena ocasión la del jueves para encontrarse con los impecados ya de vuelta a casa. Hay que dar las gracias a la Hermandad Matriz de Almonte por facilitarnos el trabajo para poder contarles a ustedes la Romería del Rocío, también a la tienda El Tamboril frente a la ermita, que nos permitió grabar estas hermosas imágenes de la salida de la Virgen, a nuestro cámara Diego, a 8 Andalucía y a todo el equipo que ha estado detrás para que ustedes pudieran vivir esta Romería del Rocío, decimos, como nunca antes la habían visto. Al menos le hemos puesto el corazón que necesita una fiesta de los sentimientos, porque al fin y al cabo el Rocío es muchas cosas. El Rocío es tanto como usted quiere que sea, pero el Rocío es una fiesta de sentimientos y emociones, y eso lo hemos intentado transmitir a través de las cámaras de la televisión. Nos marchamos. Saben que regresamos el próximo martes a la cita de siempre, a partir de las 10 de la noche en 8 Andalucía, ya con nuestro programa habitual de la cofradía. No se lo pierdan, porque les tenemos preparada una sorpresa muy especial. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí un día más. Les esperamos la semana que viene, y como comenzábamos este programa, nos marchamos diciéndoles que viva la Virgen del Rocío. Solano de las marismas, tú que alisas las arenas. Tú que alisas las arenas, solano de las marismas, tú que alisas las arenas. Dejando la raya, salobre desierta y seca. Esa raya zarosa. Salobre desierta y seca, y la los vientos vecinos, que no hay camino de vuelta. Y la los vientos vecinos, que no hay camino de vuelta. Porque ha visto alguna vez, porque ha visto alguna vez, a la Virgen de cerca, no puede.